Gracias y muy buenas tardes. Hoy durante el Consejo de Gobierno se centraron básicamente a analizar un informe jurídico que presentó la ministra de Salud con respecto al tema de fecundación in vitro. La recomendación que ella hace es que se presente un proyecto de ley que vendría a poner en marcha y regular lo que es el tema de este procedimiento. ¿Pero en qué consiste? Escuchemos las declaraciones que diera. Entonces la ley considera toda la parte de derechos humanos, considera también aspectos relevantes en cuanto al tipo de establecimiento, que eso debe ser reglamentado, el tipo de establecimiento en que se va a llevar a cabo la fertilización in vitro. Y por otro lado se está trabajando con especialistas en todo lo que es la norma técnica. De esta manera se va a garantizar que la puesta en operación de esta ley esté tutelada por el Estado y también esté regulada por las entidades, por ejemplo en el caso del Ministerio de Salud, que es el ente rector, y en la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el mayor prestador de servicios. Otra de las recomendaciones de la ministra de Salud es que este procedimiento debe también elaborarse dos decretos. Sin embargo, ese no puede entrar en funcionamiento hasta que no esté aprobado el proyecto de ley que será enviado el próximo mes a la Asamblea Legislativa. Escuchemos las declaraciones del ministro de Comunicación. Ese proyecto sería convocado a sesiones extraordinarias para que reciba el trámite correspondiente en la Asamblea Legislativa. Esperamos que en la Asamblea Legislativa reciba el trámite apropiado con el propósito de que su aprobación se sujete a los plazos establecidos en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno también anunció que a partir del 25 de febrero el Ministerio de Hacienda comenzará con el pago de las indemnizaciones a las familias y a los abogados. Se tratan de unos 210 millones de colones que estará cancelando el gobierno según lo estableció la sentencia. Y en otros temas también trascendió hoy que la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, firmó el proyecto de ley de incentivos médicos. Este proyecto de ley entrará a regir una vez que salga publicado en el diario oficial La Gaceta y básicamente lo que viene es a corregir el pago de ese incentivo a los doctores. Esto básicamente porque los médicos pretendían que este incentivo se cancelara tomando en cuenta la disponibilidad y las guardias. Sin embargo, el proyecto viene a corregir y que ese pago se haga únicamente tomando el salario base. Pese a que ya fue firmado el proyecto de ley, el gobierno anunció que el próximo jueves estarán recibiendo a los médicos para analizar este tema. Esa es la información que les tengo desde Casa Presidencial. Continúen ustedes con más.